Bienvenidos, arrancamos la mesa de las 9, atentos a lo que está pasando en el puente Pueyrredón particularmente. Ahora les vamos a estar contando hoy un programa con mucha información sobre una semana que se viene clave, clave. Realmente se van a discutir cosas muy impactantes en la economía argentina. Ya saben que hay cambios de roles, hay un nuevo gerente en el gobierno que se llama Juan Mansur, hay un nuevo gerente, hay nuevos administradores, el presidente Alberto Fernández escondido, nuevo escenario para todo el poder. Y también está este señor, Aníbal Fernández, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ya estuvo allí. Cuando estaba allí, no se permitía esto que vamos a ver ahora en el puente Pueyrredón. Volvemos al vivo. Esto que está ocurriendo, se lo voy a decir como recién me lo dijo Gustavo Carabajal fuera del aire, ahora lo vamos a hablar con él. Lo están midiendo a Alberto, a Aníbal. Lo están midiendo a Aníbal. Esto es teléfono para Aníbal Fernández. ¿Qué va a hacer Aníbal Fernández? ¿Va a permitir el corte del puente Pueyrredón? ¿Va a mandar a las fuerzas federales como hacía antaño cuando era ministro? Teléfono para Aníbal. Hasta ahora no ha hablado, estamos pendientes, estamos llamándolo. Pero esto claramente es un desafío para el nuevo ministro de Seguridad, para esta nueva gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No fue fallido. Y fíjense lo que pasó el día viernes, por eso nos planteamos este interrogante y les planteamos esto como el desafío de esta mañana. ¿Qué va a hacer Aníbal? El viernes hubo un corte de ex trabajadores tercerizados allí en el tren Roca, como tantas veces, en Avellaneda. ¿Y qué hizo Aníbal? ¿Los ven ahí? Con las camperas azules, mandó a los policías federales a liberar la zona. Y envió el siguiente mensaje a Aníbal. En el marco de una protesta que pretendía cortar las vías del tren, ayer se realizó un operativo para garantizar que este reclamo no impida el libre regreso de los trabajadores a sus domicilios. Estos temas deben solucionarse a través del diálogo, pero nunca impidiendo, escuchen, el regreso y el descanso del día viernes a los trabajadores que viajan en el Roca. El objetivo es que no se afecte el funcionamiento de ningún ramal. ¿Qué hará entonces ahora con el puente Pueyrredón? Está en contra de los cortes. Estas son imágenes del viernes, mirá. Mandó a los policías a sacar a los que cortaban el tren. ¿Ven? PFA, Policía Federal Argentina. Y volvemos al vivo, puente Pueyrredón, a donde, cuando era ministro, insisto, mandaba a los policías federales, a los gendarmes, y lo están midiendo y nosotros.